Mañana con 15 minutos. Lamentablemente hay una otra mala noticia, el fallecimiento del gran periodista Lipio Vera. A los 77 años él había tenido un problema cardíaco y lamentablemente falleció este día lunes. Y digo lamentable porque debo reconocer que mi idea de estudiar periodismo nace justamente del equipo que él fundó, junto a Santiago Pavlovich, junto a Marcelo Araya, junto a Guillermo Muñoz, junto a Patricio Caldichuri, que es Informe Especial. Claro. Que sin temor a equivocarme podría decir que fue el programa de reportajes de la televisión chilena más importante. Además, Lipio Vera, mira, increíble, parte en Televisión Nacional de Chile desde muy temprano, cuando la televisión pública, como lo decíamos, estaba recién comenzando. Lipio Vera trabajó muchísimo tiempo en Televisión Nacional porque además fue corresponsal. Estuvo en Nicaragua, estuvo en El Salvador, en Moscú, y además tuvo premio corresponsal de guerra, Premio Nacional de Periodismo el año 2013, y tal vez dentro de sus hitos, que fueron muchísimos como periodista, por supuesto, fue haber entrevistado a uno de los sobrevivientes de la tragedia de los rugbistas uruguayos, que lamentablemente ese accidente terrible donde muchos murieron, pero otros sobrevivieron afortunadamente en la cordillera de los Andes a principios de la década del 70. Así que lamentable fallecimiento de un grande, de un gran periodista como Lipio Vera, que trabajó en Televisión Nacional, como decíamos, y después estuvo en Mega y en Canal 13. Vaya día, vaya forma de iniciar este día, el triste fallecimiento de Orto Rabani y también de Lipio Vera. Un compañero de Lipio Vera en ese Informe Especial, Santiago Pavlovich, está con nosotros el día de hoy. Santiago, buenos días, gusto saludarte en un día lamentable y triste para la televisión chilena, me imagino que para ti en lo personal. Sí, bueno, estamos realmente consternados con la muerte de Lipio. Él agonizó durante varios días en la clínica de la Universidad Católica y sabíamos que había, luego de haber sido sometido a una operación al corazón en que se le colocaron 4 bypass, sufrió un problema con la aorta y posteriormente una embolia o embolía cerebral. Y bueno, una sucesión de infartos cerebrales. Y realmente no volvió a despertar, digamos. Entonces llevaba prácticamente más de una semana agonizando, en que estaba sometido al final a cuidados paliativos, pero obviamente estaba en una situación en que el cerebro no reaccionó, no tenía prácticamente actividad. Y hoy día a las 7, según me informaron amigos y familiares, él habría fallecido. Es una pérdida notable. Él fue compañero mío durante muchos años, incluso en la Universidad de Chile estudiamos juntos. Todo el equipo de Informe Especial viene justamente de la Universidad de Chile y ahí nos formamos. Y desde antes teníamos esta visión un poco idealista de trabajar en una entidad pública, en una empresa pública como era la Televisión Nacional, que se estaba creando en los años 69, 70, 71. Y ahí llegó él y ahí llegué yo también. Y era como el sueño, así, tener una televisión pública que no respondiera a los intereses económicos de la gran empresa y tampoco a intereses políticos. Por supuesto que hubo distintas situaciones en el canal que llevaron a que el canal perdiera en ese momento su credibilidad, pero al menos eso se recuperó con el restablecimiento de la democracia. Y Lipio Vera fue una figura consular también en todo este trabajo de recuperación de un auténtico periodismo. Santiago, aprovechar de enviarle, cierto, un abrazo muy cariñoso y nuestras condolencias, como buenos días a todos, a su familia, pero precisamente quiero que tú nos recuerdes, tú dices compañero de universidad, compañero de trabajo, compañero de tantas batallas también, tú mismo dices, después en el retorno a la democracia se pudo recuperar esa credibilidad. Descríbenos un poco a Lipio como periodista, como amigo también.
Mira, Alipio Beret tiene una procedencia de campesina, rural, ¿ya? Es una persona que realmente tenía en el alma el campo. Entonces, de hecho, al final terminó viviendo en un campo cercano a Puerto Montt, ¿ya? Estaba muy conectado con la vida rural. De hecho, uno de sus mejores reportajes fue sobre los profesores rurales, lo que hacían los profesores rurales, lo que hacían los niños en esas escuelas públicas en que hay un profesor que le enseña no a un curso, sino a tres cursos, las carencias, las limitaciones. Él fue una persona que encarnó, y aparte de eso, Alipio tenía un lenguaje muy cercano a la gente. Hay otros que tenemos otro tipo de estilo o lenguaje, pero él caracterizó este lenguaje sencillo que llegaba mucho con la gente. Él si estaba haciendo un reportaje sobre arrieros en la Patagonia, bueno, él estaba con ellos y se fumaba el cigarrillo y el trago que tenían ahí. Entonces él se asoció y se vinculó y se integró un poco con esta chilenidad profunda. Pero eso no impedía que además él pudiera tener alas también para hacer otras cosas. Él estuvo en Ruanda en medio de las masacres que ya se produjeron entre distintas etnias, y estuvo en distintos países de Latinoamérica, porque un poco lo que queríamos era poder mostrar con una mirada chilena lo que estaba ocurriendo en el mundo, y él de alguna manera encarnaba eso. Y claro, fue una tremenda satisfacción que él lo hubieran otorgado el premio nacional de periodismo, y estuvimos muy contentos. Él después, por supuesto, que emigró a otros medios y al final terminó trabajando haciendo también reportajes asociados con ese Chile profundo, que te digo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de varios programas que hizo sobre los ríos chilenos. Y aparte de eso, fue un buen amigo. Era un hombre de también del asado, de encontrarse con los amigos, de invitarlo a su casa en el campo. Yo no sé, es una persona que fue asumida también por la gente. La gente lo quería mucho. Tenía esta relación, como te digo, muy horizontal con toda la gente, y la gente respondía a esa situación con mucho cariño, ¿ya? O sea, los reportajes que él hizo son todavía emblemáticos, como se dice ahora, en muchos sentidos, programas que tienen que ver con ese Chile.